Bueno, continuamos con esta segunda y última reflexión, la responsabilidad y el amor. Y comienzo con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos lleve. Y les voy a leer de la Epístola a los Filipenses, capítulo 3, desde el versículo 1. Dice: el verdadero camino de la salvación cristiana. Por lo demás, hermanos míos, alegrados en el Señor, volver a escribir las mismas cosas a mí no me es molestia y a vosotros os da seguridad. Atención con los perros, atención con los embusteros, atención con la mutilación, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, mas yo, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tengo ya conseguido, o sea, ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo revelará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección. Palabra de Dios. Pues precisamente la palabra responsabilidad es para nosotros siempre una bandera que tenemos que izar desde niños, porque la hemos escuchado desde que tenemos uso de razón y nos persigue toda la vida. Es el canto de los padres, el canto de los profesores, el canto de la sociedad que busca el orden. Siempre es la responsabilidad. Y Dios quiere que seamos responsables porque Dios es un Dios de orden. Yo siempre le digo a la gente: miren, usted basta con que le dé una mirada, aunque sea ligera, al Antiguo Testamento, por ejemplo, y lea alguno de los profetas donde Dios le está dando indicaciones de cómo construir un altar, un templo, cómo hacer obras en el mundo material, y se darán cuenta cómo Dios le dicta al profeta medidas exactas para todo lo que hace, en la forma más meticulosa, en la forma más ordenada. Y todo lo que observamos que sabemos de Dios es así, impecable en su orden. Y precisamente cuando nosotros no tenemos un verdadero sentido de responsabilidad, pues no tenemos amor, porque precisamente la responsabilidad nace con el amor. Ustedes saben que los hijos que son obedientes a los padres les son obedientes no por la orden que les dieron para que obedecieran,
sino porque los quieren, los aman. Hay amor y el amor da respeto. El amor nace en el corazón con el respeto al otro, el respeto a Dios y al prójimo. Entonces, la responsabilidad tiene como esencia el amor. Porque si el esposo le es fiel a la esposa únicamente porque tiene que serle fiel para que todo salga bien, para que no le vaya mal, eso ya no es fidelidad. Esa es una obligación a la que está sometido, no por amor. Esas son cosas que no tienen valor espiritual. Hay personas que se someten a ciertas cosas en la vida, pero no por amor. Entonces, ¿cuántas veces yo a veces me encuentro por donde viajo en el mundo? Me encuentro mucho extranjero, que son inmigrantes y viven en muchos otros países. Y cuando hablo con ellos, muchos están denigrando contra el país donde están. Y lo maldicen y hablan mal de la gente y todo. Y yo siempre les digo, miren, lo primero que uno debe hacer en la vida es asegurarse de ser grato. Si usted está en este país, lo recibieron, le dieron trabajo, está acá, usted tiene que dar gracias, usted tiene que sentirse agradecido. No sea denigrante, no maldiga, no se vaya contra la mano, no muerda la mano que lo alimenta. Pero porque entonces se supone que son como víctimas, ¿sí? El inmigrante que es noble, que es grato, siempre está con un corazón contrito, tiene respeto por lo que recibe y tiene un corazón en Dios. Pero el otro es un desagradecido que siempre piensa que todo mundo tiene obligaciones con él o con ella y que nadie le va lo suficiente. Entonces, cuando no hay amor, no hay nada. Entonces, precisamente la responsabilidad que tenemos nosotros en esta vida tiene que necesariamente llevar el amor, ya sea en el matrimonio, ya sea en nuestra vocación, en nuestra profesión, en lo que nosotros hagamos, de lo que somos responsables, porque tengamos la seguridad de que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, una hoja de un árbol. No se mueve nada en nuestra vida sin la voluntad de Dios. Yo he tenido lecciones muy duras como esta que les comparto, que son cosas personales, pero son experiencias humanas y vale la pena compartirlas. Yo salí de Colombia muy joven para Alemania. Era un adolescente. Y entonces siempre fui extranjero en Alemania, luego en California, y nunca participé en política. Yo soy artista de profesión y siempre viví una vida por allá toda bohemia y apartada de la lucha social en todos esos aspectos. Entonces nunca tuve vínculo con la política. Luego termino secuestrado en Colombia por la guerrilla. Durante mi secuestro, que duró 6 meses, vi muchas cosas que yo no sabía, porque yo no vivía en Colombia, pues toda mi vida me fui. Y empecé a ver una cantidad de cosas terribles de lo que era esa guerrilla, lo que pasaba en Colombia, y todo eso lo vi desde la selva, como prisionero. Cuando milagrosamente salí y regresé a California, a mi casa, 2 años después, es cuando tengo esta revelación del Señor que me llama a la misión en la que estoy ahora. Porque durante el secuestro tuve una experiencia con Dios que cambió mi vida. Yo llevaba 33 años alejado de Dios. Y en ese secuestro, año 97, se me aparece el Señor en una cueva donde estaba sentenciado a muerte. Estaba atado, encapuchado, en una cueva llena de murciélagos. Y ahí tengo un éxtasis con el Señor. Yo pensé que estaba muerto, que me había ido, pero en realidad fue algo que Dios hizo para llamarme. Entonces, cuando empiezo mi vida misionero en el año 99, hace 23 años, comienzo a tener un amor que no tenía por Colombia, donde yo nací. Yo no tenía sentido patrio, porque me fui muy joven de Colombia, viví siempre en otros lugares, entonces no entendía lo que era tener amor patrio,
una patria. Pero poco a poco, a medida que comencé las misiones, que comencé en Colombia, empecé a sentir algo muy raro que nunca había tenido. Y ya tenía 49 años. Y era que me importaba Colombia. Y yo dije, tan raro, ¿no? A mí nunca me ha importado ningún país. Y me acordaba que en el secuestro había aprendido muchas cosas muy malas de lo que estaba pasando internamente en el país, por medio de estas conspiraciones, la guerrilla, el narcotráfico, todo este crimen organizado. Entonces aparece años después, muchos años después, que esto fue hace un año apenas, unas elecciones donde tenemos el peligro de que esa guerrilla que a mí me secuestró se tomara el poder. Entonces yo dije, esto no puede ser, esto no podemos caer así debajo. Y entonces yo comencé a través de mi comunidad a hacer una batalla espiritual en oración contra el comunismo. Y mucha gente se alió a nosotros del mundo entero, porque yo viajo por el mundo entero. Y llamé a toda esa gente y todos orábamos todos los días, dos veces al día. Gente de Alemania, de Inglaterra, en muchos idiomas. Y oramos y oramos y oramos y oramos. Y ganó el comunista. Y estaba yo en el Santísimo, en mi comunidad en Bogotá, en el oratorio, al frente del Señor en silencio, mirándolo como diciendo, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué pasó? Pero yo veía con claridad cómo Dios tiene todo en orden. A pesar de que fue catastrófico lo que pasó, y que ahorita en un año han hecho una destrucción horrible, Colombia estaba en el mejor momento de su historia, económicamente, políticamente, socialmente, en todos los aspectos. Éramos como una perla que brillaba en ese lado del mundo. Y hoy, ustedes no se pueden imaginar, regresamos a la violencia de hace 30 años, están secuestrando en todas las carreteras, todos los criminales tienen licencia y nadie les hace nada. Al ejército, a la policía los alienaron, sacaron los líderes militares y tenemos un guerrillero de presidente. Entonces, para mí eso fue un golpe terrible a nivel humano, porque por primera vez me sentí que tenía una nación, como que pertenecía a un país, y el país en peligro y cae tan bajo. Pero el Señor poco a poco me fue mostrando que no podía meterme en esos sentimientos y que no podía adentrarme en esas pasiones humanas a ese nivel, y que dejara que Dios tiene un plan, y el plan de Dios es perfecto. En este momento eso es lo que está pasando, pero eso, como dice el Señor, no permanecerá así. Es como un ciclo, es como una estación, y todos nosotros pasamos por estas pruebas en esta vida. Y lo más importante es no apegarse a las cosas terrenales, no apasionarse por los eventos naturales que ocurren, que son el producto muchas veces de inmensos crímenes, de corrupción, lo que fuera. Y el Señor me mostraba a mí algo muy curioso, y es esto. María y José, la familia de Nazaret, le obedecieron a un rey pagano y se fueron a un censo a Belén en el invierno, y María ya casi iba a dar a luz al niño y tuvieron un viaje terrible. Llegan a Belén, nace el niño. María y José, por sentido común, estaban buscando albergue en las casas de Belén. Nadie les dio albergue y terminaron en esa pesebrera. Pero resulta que el plan de Dios era la pesebrera. Solo que María y José, a pesar de que fueron creados para ser los instrumentos de cuidar del Mesías, sin embargo, ellos se iban despertando a toda la misión para la cual fueron creados. No es que María estuviera en su casa y dijera, ¿qué horas son? Ya viene el arcángel San Gabriel a anunciar la encarnación. No, ella no sabía. Ella fue creada para eso, pero ella se despertaba a cada misterio. Entonces, el plan A de Dios era pesebrera.
Era que el niño naciera en esa pesebrera. Pero el plan A de María y José, humano, natural, buscar un albergue decente, digno, para que naciera el niño. Pero ese no era el plan de Dios. Pero dense en cuenta la diferencia que hay entre lo humano y lo divino. Y después, algo más absurdo. Jesús, siendo Dios, con todo el poder que tiene, le huye a Herodes, una criatura que él mismo creó. Se va para Egipto a esconderse de Herodes, cuando él, con un parpadear, lo puede eliminar. Y no, deja que el curso de las cosas siga. Hay un rey malo y tiene sometido al pueblo judío, a su pueblo, y sin embargo lo deja, no lo toca. Después él muere como muere, pero no lo toca. Y no regresan de Egipto hasta que ese rey no muere. Sin embargo, San José no confiaba en el hijo, que fue el que heredó el trono, y se fue más lejos, regresó a Nazaret. Pero miren que el orden de las cosas es que, a pesar de lo absurdo que es los acontecimientos de este mundo, de lo absurdos que son, nosotros debemos mantener la paz. Hay que orar, hay que pedirle a Dios, pero no necesariamente lo que pedimos es lo que Dios nos va a dar. Es como María y José, toque y toque puertas. Ellos querían y seguramente estaban orando, porque ellos eran dos judíos fieles que crecieron en el templo y seguramente oraban todo el día. Y debían estar tocando esas puertas, orando, por favor, Dios mío, ayúdanos para tener un lugar para este niño que ya van a ser. Pero no, esa oración no fue respondida a gente tan buena, porque Dios tenía otro plan. Entonces, ¿qué vemos ahora? Vemos que hay acontecimientos como el que les acabo de compartir en Colombia, que caímos en manos del comunismo. Sin embargo, en medio de toda esa confusión y de todo el daño que hacen, se ve la luz por allá, se ve una luz. Una luz que no es la que uno espera, y una luz que entra por lugares que uno no espera, pero está ahí, la luz que es la mano de Dios. Y por eso debemos mantener siempre una coherencia en nuestra vida, porque estamos en lo que yo les puedo compartir a ustedes, de lo que yo he visto y aprendido. Estamos en una escuela de almas. Nosotros estamos en clase. Tengan la seguridad de que cada paso que damos en esta vida terrenal es una lección. Y Dios quiere que la aprendamos. ¿Y cuál es? La lección del amor de Dios. Por eso, en esta reflexión de la responsabilidad y el amor, aprendemos de que nuestra responsabilidad como hijos de Dios, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, eso ya de por sí es una responsabilidad muy grande, de ser responsables de lo que hemos recibido. Y lo otro, asegurarnos que tengamos amor por lo que hemos recibido y por todo lo que Dios nos ha confiado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha confiado? Dios nos ha confiado todas las personas que están cerca a nosotros, la familia, las personas de nuestro trabajo, todas las personas que cruzan nuestro camino, Dios nos la confió. Y la lección que Él quiere que aprendamos es que tengamos la responsabilidad de tratar a todas las personas que Él nos trae con amor. Miren que muchas veces un extraño en la calle nos quita la paz. Y en un segundo, ¿qué pasa? En un segundo, ¿por qué? Porque lleva odio, violencia, desprecio, lleva muchas cosas malas, y con solo mirarnos nos deja mal, nos quita la paz. Y hay otras personas que pasan, así de extrañas también, que nos dan paz. Y no sabemos ni cómo, pero nos dan paz. Con una sonrisa pequeña, con un gesto, una mirada, cualquier cosa, y nos dan la paz, nos dejan en paz. Y a veces hasta nos estamos sintiendo mal con el día que llevamos, y de pronto un extraño nos alivia. Yo me acuerdo, en una oportunidad estaba en Nueva York, en Manhattan, en una esquina, muy temprano en la mañana, como 6 de la mañana, en un día de invierno, y estaba mal yo,
porque tenía unas persecuciones terribles. Eso era el principio de la misión. Y de pronto en esa esquina donde estoy yo, para un camión de colegio y lleno de niños muy pequeños, como de primaria. Y miro yo y hay un niño en una ventana con una sonrisa que me dio ese niño, me hizo así. Y ustedes no se pueden imaginar la sanación que yo recibí de ese niño. Me dejó en absoluta paz. Quedé totalmente liberado. Y todo lo que tenía de angustia, de miedo, de inseguridad, se desapareció. Yo no me di cuenta en ese momento, sino que cuando yo crucé la calle y me fui, miré para atrás, ya no vi el autobús, y me fui pensando, ¿qué pasó? Y descubrí que había sido ese niño, como un ángel, pero ¿qué tiene? ¿Qué pasó ahí? El amor, eso es lo que pasó ahí, el amor, nada más que el amor hace milagros, el amor es poderoso, el amor es grande, y en pequeños detalles el amor es increíble lo que hace. Por eso la lección nuestra en esta vida es el amor, es lo que tenemos que aprender. Ustedes saben, el purgatorio está hecho de todos los actos de desamor que nosotros no alcanzamos a reparar, a enmendar durante esta vida. Cuando nosotros tenemos conciencia de los sacramentos, como el sacramento de la confesión, y cada que nos encontramos apesadumbrados por nuestra mala conducta, por la situación de nuestra vida moral, por nuestra vida interior, vamos y nos confesamos y descargamos todo ese peso y Dios nos renueva. Pero cuando hacemos esto con responsabilidad y con amor, entonces vamos reparando de verdad y vamos escapando, salvándonos de purgatorio, porque vamos aliviando todas las áreas donde hemos caminado sin amor. Es importante eso, porque si no, luego tenemos que hacer eso en un purgatorio muy complicado. Entonces, hoy es el día en que el Señor quiere que nosotros entendamos que la lección más importante que estamos aprendiendo en esta vida es la lección del amor de Dios, que es el amor incondicional. Ustedes saben que a veces hay crisis en los matrimonios y de pronto viene la esposa a consultarme a mí y trae una lista así de grande de todo lo que tiene anotado de las fallas del esposo. Entonces, muy bien, esto es muy humano, no es un pecado. Entonces, yo siempre digo, bueno, cuénteme una cosa, ¿por qué tiene anotado eso? Dice, miren que cuando uno ama incondicionalmente, uno no se acuerda de lo que da. Y uno no se acuerda de lo que no ha recibido. Uno da incondicionalmente y no espera nada. No espera nada. Porque lo dio sin condición, porque amó. Miren que una madre buena es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Y nunca se queja de nada. Y siempre tiene gozo porque dar da gozo. Y lo da sin interés. ¿Por qué lo da todo sin interés? Porque ama. Porque ama a sus hijos, su familia, y cuando muere, usted abre la ventana del ataúd y tiene una sonrisa así de grande, el cadáver. Porque murió así, porque vivió así, porque se dio toda y no tuvo ningún otro interés que el darse. Y esto es precisamente lo que soluciona todas las crisis de esta vida, la crisis del matrimonio, la crisis de las amistades, en el trabajo, en nuestra vida. Es dar sin interés. Porque si usted es la esposa o el esposo y siempre está notando todo lo que da, llega un momento en que se revienta esa relación y sacan la lista. Es que no me reconocen esto, es que no me dan esto, es que no han hecho esto. Claro, porque todo lo tienen anotado. Si cuando uno anota lo que da, no lo dio, sino que lo invirtió. Y si le sale mal ese negocio, usted se pone bravo, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos tener la conciencia de lo que es la lección del amor. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Nuestra responsabilidad con todos nosotros, entre todos nosotros, es el amor. Miren, yo estoy aquí con ustedes.
No conozco personalmente a ninguno de ustedes, solo unos pocos. Sin embargo, la razón por la cual yo estoy acá es porque les digo sinceramente, a mí me importa que ustedes se salven. A mí me importa, mucho me importa. Y eso es lo que hago todos los días de mi vida. Y no porque yo sea un santo ni ninguna persona especial, estoy lleno de miseria y tengo las mismas debilidades, flaquezas y vulnerabilidad de cualquier criatura humana. Pero algo he aprendido yo y es la responsabilidad y el amor que nos debemos los unos a los otros y también la oportunidad para que en este corto tiempo de esta corta vida podamos crecer lo más que podamos espiritualmente para que el día que nos entierren el alma se pueda elevar hacia Dios y no quede por acá revolcándose en este polvero. Entonces, es importante, yo los miro a ustedes desde acá, como lo estoy mirando, y les digo, yo quiero que ustedes se salven. No quiero que naufraguen en este mundo, no quiero que se queden acá. Yo quiero que se vuelen de acá cuando los entierren, que se vayan. Pero para eso es importante entender qué es lo que tenemos que hacer para crecer alas y salir de acá al final de esta vida. Y lo mejor de todo, para llevarnos con nosotros muchas almas hacia Dios. Porque ustedes no se pueden imaginar la gracia tan grande que es llevarle a Dios a la gente. El tesoro más grande que usted se lleva cuando muere es toda la gente que conoció a Dios por usted. Es el tesoro más grande. Olvídese que el tesoro más grande no fue todas las oraciones que hizo, no fue esto, lo otro. No, es cuánta gente conoció a Dios por usted, por su testimonio. ¿Cuántas veces habló de Dios a los demás? ¿Cuántas veces le hizo ver a la gente que tienen un alma? Y que esa alma es lo único que queda cuando morimos. Y que ahí al lado del ataúd está paradita esa alma en el funeral. Miren que yo he tenido muchas experiencias con los muertos en funerales. Yo le digo a la gente, miren, hay personas que me preguntan, ¿usted me puede recomendar un buen retiro? ¿Usted que viaja tanto entre la iglesia? Y yo les digo, sí, yo les recomiendo el mejor retiro de todos, un funeral. Este es el mejor retiro. Si usted va a un funeral con respeto, con amor, por ese que acaba de morir, que está ahí en ese ataúd, le aseguro que usted recibe una gracia muy grande de Dios, que es algo que podríamos llamar el campanazo. Porque esa campana que suena ahí, con ese muerto en ese ataúd y en ese velatorio, esa campana que está diciendo, tú eres el próximo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estás preparado? Y ese es un examen de conciencia profundo que se encuentra con el muerto y se encuentra con su muerte. Eso es lo que es un funeral. Usted se encuentra con su muerte. Hay gente que lo ignora y se hacen como los locos y hablan es del muerto y toman café y miran por allá y chismosean por acá, pero la muerte la tienen acá, así. Ahí tienen la muerte, tienen los pelos de punta, están incómodos e inclusive hasta se visten diferente, caminan diferente en el funeral. A veces uno ni lo reconoce. Es ese Julio, pero está tan raro. Claro, está asustado Julio, ¿no? Tiene algo. Algo es que el funeral lo tiene tomado. Eso es, porque es la muerte que lo está llamando. Y miren, hay gente que pierde la oportunidad e ignora el funeral. Pero la realidad es que no hay nada más profundo que un funeral. Y lo mejor de todo es que en el funeral católico, que por la gracia que tenemos sacramental, porque el funeral es un sacramento, los ritos funerales, el muerto está ahí, el alma está ahí, paradita al lado de su ataúd. Hay algo importante para saber y es que esa alma ya está juzgada. Ya compareció ante el tribunal del Señor, porque cuando morimos instantáneamente quedamos en presencia de Jesús y quedamos juzgados. En el funeral
apareció el rito, digo, en el juicio con Jesús de esa alma, ya había aparecido ese funeral, porque el alma está fuera del tiempo ya. Y en el eterno presente de Dios, el alma que es juzgada ya tiene todas las oraciones que iban a hacer por esa alma hasta muy adelante. Entonces, ahí está el alma, pero ese funeral ya lo tuvo al frente del Señor. Todas las gracias que tenía que recibir ya las recibió. Está juzgada. Pero esa alma tiene una experiencia muy grande en el rito funeral con la gente que está ahí, porque generalmente es el dolor terrible de esa alma, porque el alma no se puede comunicar ya, nadie la ve, y se da cuenta los ciegos que son los que están ahí, con algunas excepciones de personas que son espirituales y que están bien, que normalmente no es mucho de eso en una familia. Entonces el alma está en penas, pero no por ella misma, sino por los que están ahí, por la ceguera, por la ignorancia espiritual de los que están ahí. Así de que para nosotros es muy importante entender la responsabilidad y el amor desde la visión clara de nuestro caminar por este mundo, que es asegurarnos de estar atentos a cada lección que recibimos. Estamos en clase todo el tiempo y es mejor que seamos buenos estudiantes, y no hay sino una lección para aprender, y es el amor de Dios. Por eso tenemos que estar muy vigilantes de que nuestro amor propio, el amor humano, no sea el que reine en nuestro caminar, porque el amor propio nos roba el amor de Dios, porque el amor propio tiende a mis intereses, tiende a lo que me conviene, tiende hacia lo carnal, hacia lo cerebral, tiende a lo humano nada más y se desconecta completamente de lo espiritual. Y por eso esa persona que camina así no tiene conocimiento del amor incondicional de Dios. Y por lo tanto todo lo hace para sí mismo. Todo. Inclusive sus relaciones personales, en el matrimonio, con los hijos, donde va, todos para sí mismo, porque está en el amor propio. Entonces soy yo, siempre yo. A mí me duele, a mí me preocupa, a mí me hicieron, a mí no, todo es a mí. Y esa persona está muerta en sí mismo. Porque cuando uno verdaderamente comienza a caminar con el amor de Dios, ya ese yo comienza a empequeñecerse y en un día se desaparece. Tanto así que leemos de San Pablo cuando dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Ese es el triunfo completo, donde el amor propio desaparece y aparece el amor de Dios. Y entonces ya en mi corazón, cuando ese ego queda derrotado, en mi corazón está un amor que me preocupan todos, que todos son importantes, incluso mis enemigos, los extraños, todo lo que yo conozco me preocupa. Yo intercedo por todos, yo siento que todos necesitan salvarse y en mi corazón hay eso. Es el nacimiento al amor de Dios. Antes de que no exista eso, no hay amor de Dios. Si yo vivo solamente en pos de mí mismo, amor de Dios no hay ahí. No hay nada del amor de Dios. El pobre mí, el pobre yo, eso no es de Dios. Cuando nosotros nos convertimos en nuestras propias víctimas, ahí es cuando estamos destruidos. Porque hay que dejar de llorar, de lamentarnos, hay que dejar de ser esos lloricones. Tenemos que convertirnos en valientes y dejar de ser las víctimas. Eso es un escándalo, es una desgracia convertirse en una víctima. Hay que ser valientes y ser guerreros, que luchemos con valor, con el amor de Dios. El que tiene el amor de Dios no es una víctima ya.
El que tiene el amor de Dios es alguien que sale a cuidar de todos, de todos, y todo le importa. Vamos a cerrar con una lectura de la palabra. Y les voy a leer de la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 5. Pedagogía paternal de Dios. Habéis echado en olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que reconoce. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin la corrección, que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él, para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es a su tiempo agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes, de compartir estos momentos de reflexión, y le pido al Señor que bendiga sus corazones. Solo Dios sabe lo que cada uno de ustedes trae en su corazón. Él conoce los secretos más íntimos de cada uno de nosotros, y por eso le pido a Dios que bendiga todo lo que ustedes cargan en este momento, las dificultades y también el gozo de las cosas buenas que Dios nos da. Pero todo eso es parte de nuestro caminar, parte de esta corta vida. Pues que el Señor les dé la gracia que en esta corta vida ustedes crezcan mucho en su amor, para que el día que los llame puedan volar hacia Él y no se queden en este polvero. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.